Cuando pensé esta feria, así la pensé, lo que soy, por eso estamos. Si vos cuando te imaginás algo o empezás un proyecto, pensás en algo chico, no crece. La idea era permanecer y que este fuera el espacio cultural tradicional que Buenos Aires no tenía. Es decir, Buenos Aires ahora tiene un espacio que lo representa, que representa al país, un espacio federalista frente al Mercado Nacional de Hacienda, donde se reúnen todas las provincias, los provincianos, y donde cada domingo es una fiesta. Esto fue una idea innovadora que fue creciendo. Al comienzo fue pequeña, con algunos artesanos que hacen desde el comienzo. Hay artesanos que hace 30 años que están acá. Quizá Buenos Aires siempre históricamente estuvo más ligado al tango y que sea más representativo de este lugar el tango, pero este es un lugar muy especial. Si ustedes pueden ver el entorno, acá venían de las haciendas, traían al matadero, justamente el arriero era aquel que traía las reses, por eso también se le llama resero. Entonces este tiene todo un entorno muy criollo y me encanta que se haya preservado y haya sido distinguido como de interés cultural para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace un par de años. La feria fundamentalmente para nosotros era el baile. El baile es la cosa más hermosa que tenemos y la feria lo representaba. Entendemos que la feria es el referente principal del folclore en la Argentina, porque esto es todo el año y Cosquín es una semana o 10 días.